Tigre, sean bienvenidos otra vez, una reacción más de Mr. Tigre. Esta vez nos encontramos aquí en el estadio universitario para ver los juegos de Tigres contra Cholos. Ya hacía falta otra vez ver a los Tigres. Se me hizo eterna esta fecha FIFA que por dos semanas, pero la verdad para mí fueron más. Va a ser un partido relativamente sencillo para Tigres. El equipo de los Cholos no viene haciendo bien las cosas y Tigres, vaya que sí, está haciendo muy bien las cosas. Vienen rachados para dos partidos amistosos que ganó en Houston y creo que va a continuar la seguidilla de triunfos, con el Piojo. Aplausos por el fallecimiento de Hugo Hernández, el ex auxiliar técnico del equipo de Tigres con el Tuca Ferretti. Aplausos, señores, grande el equipo. Arranca, señores, el primer tiempo. ¡Vamos, Tigres! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo va a estar jugando Tigres en este partido? Bueno, la alineación que vino usando en partidos anteriores. Aguanten que se viene aquí, ¿no? ¡Se viene! ¡Ah! ¡Qué perro golazo te ibas a aventar, Florian! Pocos jugadores lo intentan así. Pero, ¡ah, qué buen gol iba a meter! ¡Qué buen gol! ¡Vamos! Se te abrió el orto, pinche Jonathan. ¡Ay, papá! ¡Exclamación de dueña! ¡Vámonos, negro! Bien, Aquino. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pégale, 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 pégale. Se viene, se viene, se viene. Ah, nada, bien. Chingado. Creo que lo más peligroso del Tigres ahorita es por las bandas con Florian y Quiñones. Creo que todos los intentos que han hecho hasta ahorita han sido por ahí. Creo que hay que intentar un poquito más por el centro. Ya Cholos está precavido de las bandas. Bueno, me parece que sería buena opción que Tigres atacara un poquito más por el centro. La saga, venga, tú me respondiendo. Esa es. En Oxxo Gas, carga seguro. 17 minutos del encuentro y Tigres no ha podido ser tan peligroso como normalmente es. Demasiados intentos por banda izquierda que hasta ahorita no han funcionado. Creo que Quiñones y Aquino no se han podido entender muy bien. Pero no pasa nada. Ahorita cae el golecito, estoy seguro.
Este partido se gana, señores, vamos. ¡No, cabrón! ¿Cuántos pases más te vas a equivocar aquí? ¡No, chingada madre! ¡Bien, Quiñones, vamos! Sí, a huevo, lo tenía que pitar. Racista, se acabó el primer tiempo. La verdad es que ha sido un partido muy aburrido. Creo que Tigres ha pecado de enviar centros con Florian, con Quiñones. La verdad es que ninguno ha llegado al mono. Todos los centros han sido al aire, los ha rechazado la defensiva de Cholos. Y creo que hay que atacar un poquito más por el centro, porque ya por las bandas creo que ya se quemó el equipo. Por ahí yo sé que puede caer una, pero creo que debemos intentar un poquito más por el centro. Otra cosa es que tampoco Quiñones, Aquino, sus conexiones no han sido buenas como en otros partidos. Vamos a ver cómo nos va en esta segunda mitad. Me parece a mí, sería bueno meter a Carlos González, a Sotelo, por ahí para revolucionar un poquito el ataque, intentar más por otros lados, más que con puro centro. Pero venga, vamos a ver este partido, yo lo sé. ¡Vamos! Mr. Tigre presente, como siempre. ¡Vamos! Del equipo Tigres. Sale con el número 5, Rafael Quezosa, viene con el número 32, Carlos González. Con este cambio me parece que Tigres va a seguir intentando centros y con Carlos González va a buscar un rematador más. ¡Venga! Empieza el segundo tiempo. Tenemos que llevarnos los 3 puntos, Tigres. ¡Vamos! ¡El primero! ¡Ay, papá! ¡Venga! Que iban a seguir intentando los centros. Ahora con Carlos González en el centro del área, bueno, lo van a seguir intentando todavía mucho más, mayor presencia en el área. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Venga, Charlie, venga, vamos! ¿Sabes? ¡A Quiñones! ¡Ahí está! ¡Centro! Ahí está, ahí va a caer el gol. Pégale, Florian. Golazo. Y... de crack. Ahí está el gol. ¿Qué fue? ¿Qué le hizo, carajo? No le hizo nada, señor. Gol, señores, de Bigón, 1-0 ganando Tigres. Vamos, se lo dije, este gol tenía que caer. Nos vamos a llevar los 3 puntos. Vamos. Hoy no podemos perder. ¡Oh! Estaba haciendo de crack, pelonzote. Vamos. Aquí viene el segundo. ¡Bien, me intento! ¡Oh! Motivado, se están dando para los chicles seguidos, mi pelón. Venga, ¡oh!
¡Vamos! Ahí está, se viene el segundo, papá. Se viene. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Bien, güey! Aplausos para Florian, que sale de cambio para que entre Nico López. Está sufriendo, papá, venga. Ya, señor, ya, es hora de que se frene el hotel. Buenos cambios, sigue siendo una ofensiva de miedo. La gente le canta, apoyando. Aquí no se revientan jugadores, aquí se apoya. Vamos. Es la tuya, chaparro, es la tuya. Ahí está, esa es. ¡Uy! La jugada, a mí me parece que de primera instancia fue gol,
Creo que el jugador rechaza el balón adentro de la portería. A ver qué dice el árbitro. ¡Nada! ¡Nada! ¡Chingas a tu madre, árbitro! ¡Chingas a toda tu madre, cabrón! ¡A Soteldo! ¡A Soteldo! ¡A Soteldo! ¡Nico! ¿Qué chingados te pasa, cabrón? ¡Mándala! ¡Qué envidioso! ¿Por qué no se la quieren dar a Soteldo? ¡Ey! ¿Por qué no se la quieren dar a Soteldo? No entiendo. Denle bola también. Ahí está, ahí está todo, ahí está todo. ¡Miente! ¡No seas pinche goloso, güey! ¡No! ¡Miente! ¿Qué te pasa, cabrón? Por eso no metes gol. ¡Por pinche envidioso, güey! Tienes que pasarla, güey. ¡Chingado! Por eso te pasa lo que te pasa, güey. Porque no compartes la bola, diente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Todo? Dame su paso en el alto. Mira lo que hace. Mira lo que hace y no le quieren dar pelota. ¡Ahí está! ¡Está! ¿Por qué? Se la deben de dar a Soteldo. Lo acaban de ver, lo acaban de ver. Lo que te genera este jugador. Lo que te genera. Se acabó el partido. Se acaba el partido, señores. Tigres gana contundentemente 2-0. 2-0. ¡Tigres! 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 Bien jugado por parte del equipo. Me parece que el primer tiempo estuvo un poco trabado. Cholo se defendió bien. Pero a final de cuentas, como yo les decía, Tigres pudo abrir el cerrojo de Cholos. Una victoria más del equipo de Miguel Herrera, que viene y sigue enrachado en la parte final del torneo. Y créeme, el Tigres ya no se va a caer, ya no se va a caer. Este Tigres va hacia arriba y en la liguilla va a ser un tremendo monstruo, vas a ver. Se va a venir la octava. Iñak mete su 10º gol del torneo y Digón vuelve a anotar. Parece un Tigres muy sólido, se cuelga el cero atrás otra vez. Me parece que fue un muy buen partido. El primer tiempo, como les decía, un poco trabado, pero en el segundo, con los cambios, la entrada de Charly González revolucionó mucho el juego. El segundo gol es gracias a él, el esfuerzo de pelear la pelota y dársela a Gignac. Muy buen trabajo de Charly González en el ataque. Venga, 3 puntitos más a la bolsa. Se viene Pachuca, un juego que va a estar muy bueno, ¿eh? El juego por el liderato. Si Tigres gana ese juego, se va a primer lugar y de ahí ya no lo va a bajar nadie, ni América, ni Toluca, ni Necaxa, ni Querétaro, ni el Atlas. Tigres va a quedar campeón, te lo firmo. Mira, aquí va a estar la próxima estrella para la octava, te lo firmo. Espero les guste la reacción, raza de Mr. Tigre. Gracias a todos los que se han suscrito. Si te gustó, dale like. Suscríbete al canal y venga, vamos por más. ¡Vamos!